un simposio muy importante, neonatología, perinatología, con la presencia de obstetras, neonatólogos, pediatras de todo el país y con la presencia destacada de expositores de primer nivel internacional, ¿no? Y la verdad, con la intención de poder mostrar todo lo hecho en Tucumán, en esta área tan importante, ¿no?, que es la perinatología, que tiene que ver con el control del embarazo y el bebé apenas nace en sus primeros días de vida, ¿no? Bueno, a mí me parece que este simposio es importante para, por muchos motivos. Primero, por la región, porque es, los temas que se tocan son temas que tienen que ver con lo que nos pasa a nosotros. Y también porque han logrado con este temario reproducir la realidad de un servicio, porque no solamente está dedicado a los neonatólogos y a las enfermeras, sino también a los kinesiólogos y también a los obstetras. Y eso es la realidad de todos los días. Ustedes saben que una de las causas de mayor mortalidad infantil de la Argentina tiene que ver con el nacimiento prematuro. La verdad que Tucumán ha mostrado un cambio paradigmático en esto. Hemos pasado de tener una altísima mortalidad en prematuros a tener una de las mortalidades o sobrevidas más altas en prematuros de la Argentina. Creo que se debe a una mezcla de la decisión política de que Tucumán tenía que tener cifras mucho menores de las que tenía hace 10 años de mortalidad, y también el esfuerzo de todos los tucumanos vinculados a la atención de los recién nacidos, del enfermero que se está formando, al licenciado de enfermería, los directores de hospitales, los jefes de servicio, muchos comprometidos en hacer lo mejor posible para bajar la mortalidad infantil. Creo que fue un esfuerzo de todos, tanto político como de los profesionales que están al lado de los chicos. Miren, yo me acuerdo en el año 2003, nuestros neonatólogos, nuestros obstetras, que eran gente de alta capacidad, no podían mostrar lo que sabían y teníamos los peores indicadores de Argentina. Hoy los veo llenos de orgullo, ¿no? Llenos de orgullo de ser tucumanos, de mostrar lo que han hecho, de mostrar lo que podían hacer. Así que bueno, para mí un orgullo ser parte de esta transformación que ha habido en la provincia de Tucumán en estos años.